es lo que está pasando allí. ¿Qué tipo de oficios estudiamos en mercado? Somos prácticos, pragmáticos, entonces vemos qué tipo de mano de obra tiene la mayor demanda en el mercado y nosotros aplicamos nuestros cursos de oficio, por eso creamos la escuela de oficio y le ponemos la energía. ¿Hoy qué han salido? Bueno, personas que están capacitadas para hacer construcciones de albañilería en seco, steel frame, maquillaje, maquillaje artístico, cuidadores. O sea, una serie de oficios que son los que concretamente hoy tienen demanda en el mercado. La alegría de las personas, por supuesto, después de 4 meses de estudiar, de estar los fines de semana, varios días a la semana, hoy es el momento de entrega del certificado, es un momento como una colación, podríamos decir, porque los certificados son entregados por la Casa de Estudios, en este caso nuestra universidad, la UADER. Así que es un momento muy lindo porque ellos tienen como un gran cariño en donde, si bien esto es un programa del Estado, se lo ve como una cuestión bastante intangible, pero cuando están cara a cara con la persona que hace 4 meses que lo capacitó, que los ayudó, que los impulsó, que los motivó, se genera una energía muy, pero muy positiva. Entonces casi es como, falta la fiesta, pero es una colación de grado. Nosotros estamos muy felices porque en esto de buscar las herramientas para generar oportunidades para la gente, que muchas veces se dice, pero no siempre se hace. No solamente trabajamos con los motores habituales de la economía, como es la industria, el sector servicios, sino que vamos a la parte del emprendedurismo y para eso tenemos que capacitar con los oficios. No termina aquí, continuamos con una asistencia financiera a través del Copromen, que son créditos, no es que se le da la plata, son créditos a muy buena tasa, pero que después tienen que devolver. Entonces muchas de estas personas que tienen el oficio pueden adquirir a través del financiamiento las herramientas y depende de la terminalidad del oficio también tenemos un acompañamiento en todo el proceso de comercialización. ¿Qué es lo que logramos? Que personas que hace un año no tienen trabajo, hoy pueden generar su propio empleo, pueden autoemplearse y puedan generar un círculo virtuoso. Antes, en la municipalidad, particularmente en los años de elecciones, la única solución era ver cómo se le hacía un contrato para captar la voluntad de esa persona que siempre quiere mejorar, pero que de alguna manera estaba siendo estafada. Por lo tanto, hay que tener bien en cuenta, diríamos, cuáles son las reglas actuales y cuáles son las condiciones actuales. ¿Qué hace nuestra gestión? Le da la caña de pescar, de alguna manera, para que vayan a pescar. Para eso los acompaña, le da las herramientas y lo incluye a un mundo laboral en una ciudad como la ciudad de Paraná, que hoy está prácticamente con pleno empleo, pero que siempre existe oportunidades para salir adelante. Intendente Adambal, ¿se trabaja para crear también puestos de trabajo en otros oficios de la ciudad? Sí, cuando nosotros hacemos, en este momento hay más de 1.000 cursos, o 1.000 participantes en distintos cursos que se van realizando de manera concomitante. Esto es un egreso de 160 personas. Pero siempre los cursos están orientados a analizar cuál es la demanda. Nosotros no vamos a hacer cursos o capacitaciones en donde la persona después va a trabajar de otra cosa, es perder tiempo, perder plata y de alguna manera frustrarse. Así que siempre buscamos justamente qué es lo que demanda el mercado, qué es lo que necesita. Por eso muchos de los cursos están orientados a carpintería, carpintería de la construcción, para la construcción de edificios, en obras privadas, en obras públicas. Mucho está vinculado también a lo que es la construcción en seco, como recién hicimos el steel frame, que es una metodología de construcción
que es una gran novedad, pero para eso hay que capacitarse. Y hay veces personas no han tenido la oportunidad de ir a una escuela técnica, a una escuela industrial, o no han tenido un trasvasamiento de ese conocimiento. Entonces se encuentran totalmente desamparadas. Ahí aparece el Estado Municipal con los mejores docentes que tenemos en el mercado, que son los docentes titulares universitarios, con las empresas y los gremios, buscando un trabajo en conjunto y dándole esta posibilidad de que estén formados y, por supuesto, se animen a ir adelante y puedan o encontrar un trabajo o eventualmente ser sus autoempleadores. Doctora Rosario Romero, muy buenas tardes también. Qué importante la capacitación, como decía el intendente, ¿no? Pero que tengan también una salida laboral cada una de estas personas. ¿Cómo le va? ¿Qué análisis hace? Muy bien, muy bien. Bueno, recién lo felicité al intendente por esta política de Estado que tiende a formar para el trabajo. Y vaya si es importante en la Argentina en nuestros días recuperar ese amor por el trabajo, el mundo del trabajo, el poder producir nuestras propias cosas y gestar oportunidades de empleo desde para jóvenes hasta para personas adultas. Y hoy se vio acá coronado un esfuerzo del Estado Municipal, de la Universidad de la UADER y de distintas empresas, distintos sectores que colaboran en esta política de Estado. La verdad que me parece que son las cosas a seguir. Te agradecemos por el tiempo. Florencia, ahí pasaba la palabra del intendente de la ciudad de Paraná, Adán Ball, y de la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero. Bien, ahí veíamos, ¿no? Justamente cómo se están entregando en este momento los certificados de la Escuela de Oficios de la Municipalidad de Paraná, justamente dando cuenta, ¿no? De esta situación pero tan importante. En principio, la cuestión del oficio, la creación de un oficio, pero también, por supuesto, tener una certificación, poder pensar tal vez en algún emprendimiento, pensar en proyectarse hacia futuro. La verdad, muy, pero muy importante en este caso, esta política de Estado que se llevó adelante desde la Municipalidad de Paraná. Estaban presentes justamente el intendente.